estábamos celebrando el conversatorio Costa Caribe Sur, vulnerable ante el cambio climático. El objetivo de esta actividad era poder convocar a la sociedad civil organizada para hacer un análisis del contexto actual de la Costa Caribe Sur ante la problemática ambiental y a partir de eso proponer soluciones, ¿verdad? Soluciones que sean concertadas entre academia, técnicos, comunitarios, estudiantes, o sea, que haya representación de todos los sectores y que pudiéramos abordar temas como agua, saneamiento, pesca, extracción de recursos, cambio de uso de suelos, que son las problemáticas que vivimos actualmente en la Costa Caribe y que necesitan que vayamos discutiendo y consensuando acuerdos para proponer a los estados que destinen recursos para poder mitigarlo o adaptarnos a esas problemáticas. El cambio climático es un tema que nos está afectando a todos. Podríamos decir de que es un tema que se debe de tomar a nivel mundial, porque si no sumamos esfuerzo todos, quién sabe si podamos resistir algunos años más. Tenemos que buscar medidas para adaptarnos, medidas para mitigar los daños que viene que trae consigo el cambio climático. Sabemos que el cambio climático nos está afectando a todos por igual. Nadie está exento de ello porque todos habitamos en el medio ambiente, en la tierra, y todos hemos sufrido los embates del cambio climático, las problemáticas ambientales que se están dando. Y Nicaragua es uno de los países más afectados, y no nos vayamos muy lejos, nuestra costa caribe con las inundaciones, con los huracanes, y estos intercambios de información, de conocimiento, nos ayudan a empaparnos más en el tema. Y no solo a empaparnos, sino a compartir con las otras personas que nos rodean, con las personas que tenemos cerca de nosotros, porque esta información no solo la debemos dejar aquí planteada, sino compartirla más allá con las personas que están a nuestro alrededor, para que ellos vayan dando conocimiento acerca de lo que está pasando en nuestra actualidad. Muchos desconocen, si te vas a preguntar a la mayoría de las personas de nuestra ciudad de Bluefield, si te vas a preguntarle qué es el cambio climático, muchos desconocen. El mensaje que yo le podría dar a cada uno es que tengamos la conciencia de darle un mejor manejo a la basura, de no venir y solo porque voy en la calle a agarrar algo que voy comiendo y tirar la basura, porque eso no, el daño no lo estoy haciendo a otra persona, el daño me lo voy a hacer yo mismo. Entonces tenemos que tener conciencia de que si lo que hago hoy en el futuro me va a afectar a mí. El sol es más caliente cada vez más y más. Hay un frío que se enfría al mismo compás. Uy, uy. Los ríos van secando ante tanto calor. Las hojas de los árboles cambian de color. Uy, uy, uy. Salvemos al planeta. A la tierra.